Afilado. Así que elegimos el formón. En este caso va a ser este. Y vamos a afilarlo. Perfectamente afilado. Si queréis ver este proceso que hemos hecho, o sea, el formón tiene hecha la geometría del filo, está afilado y tal. Lo único que hacemos con esto es darle un punto final. Con este uno y con el vaciador de cuero otro. Si queréis ver, de esto hay un vídeo hecho de cómo se hace. Aquí te voy a dejar una tarjeta para que puedas verlo. Y ya vamos con el examen. Como os he dicho antes, a partir de ahora ya Manolito no me deja hablar. Vamos al examen. Thank you.